Aquel 31 de agosto de 1997, el mundo despertó con la noticia que nadie quería escuchar. En un túnel de París, una de las figuras más queridas y admiradas del siglo XX acababa de morir de una manera trágica e inesperada. Diana, la princesa de Gales, había muerto. La noticia de su fallecimiento, provocada por un fatal accidente de coche, se esparció como un reguero de pólvora por todo el planeta, dejando una sensación de incredulidad, tristeza y conmoción en millones de corazones. En este video te voy a contar cómo fueron las últimas horas de la princesa Diana, cómo reaccionó la familia real y algunas teorías de conspiración que se han manejado alrededor de su muerte. Antes de empezar, no olvides suscribirte para que no te pierdas ni un solo video. La muerte de la princesa Diana. Las historias de Jazmín. La princesa Diana y su pareja en ese momento, el empresario egipcio Dodi Al-Fayed, habían salido de la suite del Hotel Ritz en París. Los fotógrafos, siempre al acecho, no tardaron en seguirlos. La pareja decidió escapar de las cámaras buscando un poco de privacidad en medio de su vida constantemente expuesta al escrutinio público. A bordo de un Mercedes-Benz conducido por Henry Paul, subdirector de seguridad del hotel, y acompañado por el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, emprendieron una carrera contra el tiempo y los paparazzi. Minutos después, la tragedia golpeó. En el túnel del Pont del Alma, el coche en el que viajaban se estrelló violentamente contra una de las columnas de concreto. Dodi y Henry Paul murieron al instante. Diana, gravemente herida, fue trasladada de urgencias al hospital. Pese a los esfuerzos de los médicos, las lesiones internas eran demasiado graves. Horas después, en la madrugada, la princesa Diana falleció. Tenía solo 36 años. En Londres, la noticia no tardó en llegar. Los primeros informes se extendieron con cautela, pero cuando el embajador británico en Francia confirmó oficialmente la muerte de Diana, el país entero se sumió en una profunda tristeza. Nos hemos despertado esta mañana con una noticia devastadora. La princesa Diana ha muerto, anunció con voz temblorosa el primer ministro británico Tony Blair, frente a las cámaras llamándola la princesa del pueblo. Un título que capturaba el espíritu de Diana, una mujer que había tocado tantas vidas con su humanidad, su compasión y su inquebrantable deseo de ayudar a los más necesitados. En Balmoral, la residencia veraniega de la familia real en Escocia, la reina Isabel II se encontraba con sus nietos, los príncipes William y Harry, tratando de asimilar la pérdida de su madre. La familia real, conocida por su tradicionalismo y reserva, decidió guardar silencio en los primeros días. Una decisión que no fue bien recibida por el público ni por los medios. La ausencia de banderas a media asta en el Palacio de Buckingham y la falta de un mensaje inmediato de condolencia por parte de la reina aumentaron las críticas. Muchos no entendían cómo la familia real parecía permanecer imperturbable ante una tragedia que había roto tantos corazones. El silencio real contrastaba con el desbordamiento de emociones en el resto del país y del mundo. En Londres, el Palacio de Kensington, residencia de Diana, se convirtió en un mar de flores, tarjetas, velas y peluches. Miles de personas se acercaron para rendir homenaje, dejando mensajes de cariño y gratitud. «Diana, te amamos y siempre estarás en nuestros corazones», se leían en muchos de los tributos. Las lágrimas corrían por las mejillas de quienes se congregaban en silencio, compartiendo un dolor colectivo que no conocía fronteras. Días después, la voz que muchos esperaban escuchar rompió finalmente el silencio. La reina Isabel II, visiblemente afectada, apareció en televisión para hablar de su exnuera y esto fue lo que expresó. Diana era una persona excepcional y dotada. En los buenos y en los malos tiempos, nunca perdió su capacidad para sonreír y reír, ni para inspirar a los demás con su calidez y amabilidad. La admiré y la respeté por su energía y su compromiso con los demás y especialmente por su devoción a sus dos hijos, expresó la monarca con emoción contenida. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. El gesto de la reina trajo un respiro a la tensión acumulada.
Se entendió que más allá de los protocolos y las formalidades, la familia real también sufría una pérdida irreparable. Los príncipes William y Harry, entonces de 15 y 12 años, respectivamente, tuvieron que enfrentar la devastadora realidad de perder a su madre en el ojo público. Los jóvenes príncipes se refugiaron en el apoyo de su familia, pero el dolor en sus rostros era evidente. El 6 de septiembre de 1997, el mundo se despidió de Diana en un funeral que quedará en la memoria colectiva. La abadía de Westminster, llena de dignatarios, celebridades y personas cercanas a Diana, fue el escenario de una ceremonia solemne y conmovedora. En las calles, más de 1 millón de personas se congregaron para despedirse de su princesa. El silencio de la multitud era sepulcral, roto solo por los sollozos y el sonido de los cascos de los caballos de la Guardia Real. Uno de los momentos más desgarradores fue ver a los jóvenes príncipes William y Harry caminar detrás del ataúd de su madre, acompañados por su padre, el príncipe Carlos, su abuelo, el príncipe Felipe, y su tío, el conde Spencer. La imagen de los niños de rostros serios y ojos llorosos caminando con valentía por las calles de Londres se convirtió en un símbolo de dolor que todos compartían. El conde Spencer, hermano de Diana, pronunció un emotivo discurso en el que recordó a su hermana como una persona especial y defendió su deseo de proteger a sus sobrinos de la presión mediática que tanto daño había hecho a su madre. Diana no necesitaba un título para seguir generando su particular magia, afirmó mientras la audiencia contenía el aliento. Desde aquel fatídico 31 de agosto de 1997, la muerte de la princesa Diana ha estado rodeada de un aire de misterio y sospecha que ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración. Aunque las investigaciones oficiales concluyeron que su muerte fue un trágico accidente causado por la conducción imprudente del chofer Henry Paul, bajo los efectos del alcohol y la presión de los paparazzi, muchos creen que hay más en esta historia. Una de las teorías más famosas es la que sugiere que Diana fue asesinada por la familia real británica. Los defensores de esta teoría creen que Diana representaba una amenaza para la monarquía, ya sea por su popularidad abrumadora, por sus revelaciones sobre la familia real en las entrevistas o por su relación con Dodi Al-Fayed. Algunos incluso piensan que su posible matrimonio con un hombre musulmán podría haber sido visto como un riesgo para la imagen de la monarquía británica. Otra teoría implica al Servicio Secreto de Inteligencia Británico, el M16. Según esta hipótesis, los servicios de inteligencia participaron en un complot para asesinar a Diana. Se afirma que los agentes pudieron haber manipulado el accidente para garantizar que Diana y Dodi no sobrevivieran. Los defensores de esta teoría señalan informes de testigos que vieron un destello de luz en el túnel, lo que podría haber sido una distracción intencionada para cegar al conductor y que éste perdiera el control del vehículo. Muchos teóricos de la conspiración argumentan que las investigaciones oficiales sobre la muerte de Diana estuvieron llenas de irregularidades y posibles encubrimientos. Señalan la desaparición de las imágenes de las cámaras de seguridad del túnel y las discrepancias en los informes forenses. Además, las pruebas de sangre de Henry Paul, que mostraban altos niveles de alcohol, han sido cuestionadas, sugiriendo que pudieron haber sido alteradas para encubrir la verdad. Otra pieza del rompecabezas que alimenta las teorías de conspiración es la carta que Diana supuestamente escribió meses antes de su muerte, en la que expresaba su miedo a ser asesinada en un accidente de coche planificado. En la carta, Diana mencionaba que alguien estaba planificando un accidente en su coche, un fallo de frenos, una lesión grave en la cabeza, para hacer posible el matrimonio del príncipe Carlos con Camila. Esta premonición ha sido vista por muchos como una señal de que Diana sospechaba que su vida estaba en peligro. A pesar de las investigaciones y las declaraciones oficiales, las teorías de conspiración sobre la muerte de Diana siguen vivas en la imaginación pública. Su vida terminó de manera tan abrupta que muchos se resisten a aceptar que su muerte fue simplemente el resultado de un desafortunado accidente. La verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche en el túnel del Pont de l'Alma puede que nunca se sepa por completo, y quizás eso sea lo que mantiene viva su leyenda.
El impacto de Diana en la familia real británica también fue profundo. Su capacidad para conectar con el público y su autenticidad cambió la percepción de la monarquía, forzándola a abrirse más y acercarse a las personas comunes. Diana humanizó a una institución que a menudo parecía distante y fría, y en ese proceso se convirtió en un puente entre la realeza y el pueblo. Diana, a lo largo de su vida, no fue solo una princesa, fue un ícono de la moda, una madre devota y una defensora incansable de las causas humanitarias. Su trabajo con organizaciones benéficas, su lucha contra las minas antipersona y su valentía al enfrentar temas tabú como el SIDA la convirtieron en una figura única. Diana era capaz de conectar con las personas de una manera que pocos podían, abrazando a los enfermos y a los marginados sin importar su condición. Por estas razones es que la princesa Diana sigue siendo recordada con mucho cariño. Queridos amigos, espero que les haya gustado este video, que fue una especie de homenaje a la princesa Diana, ya que este 31 de agosto se cumplen 27 años de su muerte. Me gustaría que me escribieran en los comentarios si ustedes creen que la muerte de la princesa Diana fue un accidente o realmente alguien planificó su muerte. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos muy pronto. Adiós.